Dale like para que inicie el video. Hey, tú. Sí, tú. ¿Quién, yo? ¿Cansado de siempre morir en las partidas de primero? ¿Que te maten por tu espalda? ¿Morirte con tu granada? Sí, güey, no mames. Tranquilo, que hoy te traigo unos buenos trucazos para mejorar y ganar tus partidas. Ahora sí viene lo chido. Hoy venimos con un nuevo capítulo de cómo ser un camper pro en Free Fire. Aquí veremos muchos errores que cometemos y qué podríamos hacer para ser todos los pros en el campeo. Recuerden que esta serie solo es con el fin de entretener, así que tomárselo con humor. ¿Entiendes, verdad? Este pequeño lifehack es muy bueno si uno de nuestros compañeros no tiene al pingüino. Podemos entregar en las paredes que vamos produciendo nosotros para poder seguir creando más mientras seguimos avanzando y así evitar quedarnos campeando en un solo lugar. Vení. Vamos a ver paredes, las dos paredes que ya tenemos producidas, creadas. Pati, vale. Ok. Esperamos que se lleve. Y pues bueno, así podemos seguir produciendo más. Vámonos. Tenemos dos más por aquella, vamos a darle. A ver. Pati. Ok. Y así pues bueno, podemos seguir creando paredes sencillo, mientras nuestro campo pues lleva todas las que vamos creando. Un pequeño truco si jugamos en dúo o escuadra y queremos subir encima de Factory, ya sea para aguantar la zona o para bajar algún camper que siempre nos encontramos por ahí, lo podemos hacer de manera muy fácil. Uno de la escuadra tiene que llevar las paredes pequeñas que se pueden escalar, sin estas también sí se puede subir, pero si queremos que toda la escuadra suba y no se quede ninguno abajo, pues con este pequeño truco podemos hacerlo. Venimos aquí a armas, venimos aquí a granadas, y aquí tenemos la pared glue, buscamos la chiquita esta. ¡Ay, mirad esta belleza! Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Aquí vamos de esta belleza y pues con esto ya podemos subir a muchos lugares, ¿ya? ¡Oh, sí! Vamos acá arriba de Factory. Aquí pues... normalmente necesitaríamos otro compañero para subir, pero con esto pues no. Nos ponemos aquí y estamos arriba. Ahora apuntamos bien, ¿vale? Y aquí arriba ponemos otra. Justo aquí, vale. Con esto tiene que ser suficiente. Ay, que sí, vale. Perfecto, sí funciona. ¡Listo! Ok, pues ahora, así de sencillo, así de fácil, podemos subir y también bajar. Y si queremos subir de nuevo, pues bueno, se puede. Lo único que tenemos que ver es que las paredes no se rompan y que tengamos más paredes para poder volver a subir. Este lugar que vamos a ver ahora lo descubrí gracias a un seguidor, el cual nos mostró uno de los mejores escondites que podríamos encontrar en Purgatorio para salvar las partidas en ciertas ocasiones o también para poder aguantar la zona por aquí. Así que vamos a verlo. Vamos a irnos para acá al fondo, justo donde está marcado este signo celeste. Vamos a llegar hasta allá al fondo. Estamos bastante cerca. Tara. Ahí vemos esa casita. Y bueno, es justo por esa casita de ahí donde tenemos este bello lugar, este hermoso lugar. Vamos a verlo, ¿no? Ya vamos llegando. Y bueno, aquí tenemos un bello lugar para el campeo. Solo tenemos que agacharnos aquí justo al filito y vamos avanzando. Así de fácil, así de sencillo, podemos llegar a este lugar aquí. Y como ven, pues, en sí no se nos ven, nada más por el casco que andamos puestos, pues, se ve un poquito salido los cuernos, pero nada más. Y de ahí, pues, podemos estar aquí tranquilamente, como pueden ver, no se ve nada. Si los panas pasan, los enemigos pasan por aquí, pues, seguramente no nos van a encontrar, así que quiero compartirles este hack. Como en cada capítulo tenemos variedad de personajes que nos podrían ayudar para mejorar en las partidas, hoy también vamos a probar a este bello que está bastante nivelado para el campeo. Nos vamos acá a la parte de personajes, a cambiar y vamos a usar al personaje de Dasha. Le hemos equipado varias habilidades ya. Tenemos la habilidad del personaje mismo a nivel 5. Por acá tenemos también estos otros que es para aguantar la zona, voluntad de hierro. Tenemos también
bendición de carrera y la habilidad que más me gusta, que es DK, el profesor de todo. Con estas tres pues nos vienen súper bien para poder ir avanzando y bueno, poder aguantar por ahí en la zona y curarnos más que nada. Así que vamos a probarlo. Tirori, Rory, Tirori, Rory. Vamos cayendo justo acá arriba de la torre de Masaki. Uy, viene gente, un momento. La vieja confiable, la amigación. Ah, no, los amigos son amigos para siempre y por siempre. Momento, no nos acerquemos mucho, cada uno tiene su sana distancia. Ok, ahí están los dos, pero no se pegan. Démosle una rosita. Uy. Dani, cuidado, cuidado. No confiamos en todo en ellos, por si acaso. Vamos a llegarlos un poquito. Dale. Dale. Con permiso. Ok, creo que en plan son amigos. Creo que en plan sí son amigos. Un momento. ¡Ya! ¡Tírate! ¿Quiere que los lancemos? ¡Oye! ¡Oye! Un momento. Déjame que se lancen ellos primero. Si se lanza, yo me lanzo. Si se bota, yo me boto. Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Láncense, 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 láncense. Sí, sí, sí. ¡Tírate! ¡Así! ¡Eh! ¡Ahí vamos yo también! ¡Eh! Bueno, nos bajamos así, mi vida. Nos cura. ¡Ay, no, ese botón! ¡No te creo! ¡Míralo! Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Bueno, esta habilidad pues de Dasha con, combinada con K nos viene súper bien y pues bueno, como ven, nos bajamos media vida y ya tenemos de nuevo toda la vida completa casi. Vamos acá al carro y pues bueno, lo poquito que faltaba de vida ya lo tenemos. Ahí nos va subiendo de 5 en 5 y eso también nos viene súper bien para hasta curar a nuestros compañeros, así que está bastante bien el personaje. Si jugamos bastante al duelo de escuadras o PNPs, hay un pequeño truco muy sencillo que tal vez ya lo conozcan o tal vez no, pero que nos viene de rechupete. Nice. La habilidad de este bello personaje nos va a ayudar a aguantar la zona y evitar que nos quite más vida que a nuestro enemigo. Así que si en alguna partida tenemos que ganar por zona, pues con esta habilidad vamos a poder hacerlo. Vamos a probar la habilidad de Ford. ¿Tenemos esta habilidad subida al máximo? O sea, si tocamos acá abajo, podemos ver que dice 24% reduce el daño de la zona. Así que quiero ver a cuánto de vida mismo puede quedarse estando con 500. Vamos a ver por dónde está. Acércate, viejo. Acércate, viejo. Ahí está, ahí está, ahí está, vale. Vení, vení para acá. Vení para acá, vení para acá, amigo. Vení para acá. Creo que estaba haciéndose daño, que no estoy seguro. Está por ahí curándose. Bueno, bueno, bueno. Estamos ahorita con Samuel, allá anda haciendo un poco de motes. Vale, falta nada ya. Falta nada para cierre la zona. Vamos a ver qué sucede. No voy a usar la habilidad de K, no voy a usar ninguna otra habilidad. Solo vamos a dejar que la zona decida y a ver qué onda. A ver. Aquí hay media vida. Vale, sí, se estaba haciendo daño. Vamos a probarlo de nuevo, vamos a probarlo de nuevo. Falta nada para cierre la zona. Ahorita pues no se hizo daño. Tenemos 500, 500 de vida cada uno. No vamos a usar la habilidad de K tampoco. Ay, güey. A ver qué sucede. A ver si la ganamos, a ver si la perdemos. Eso que nos hicimos daño un poquito antes. Tendremos que aguantar, o sea, tendremos que aguantar. Uy, nos quedamos 50 de vida. Ok, comprobamos que esta habilidad funciona para poder jugar buenas escuadras, PNPs o hasta en clasificatoria, pues nos viene bastante bien. Quiero compartirles este hack. Y bueno, espero que estos pequeños life hacks les ayuden para mejorar en las partidas. Recuerden compartirlo con sus amigos, seguirme en Instagram y en Twitch. Dejen en los comentarios cómo han salvado ustedes las partidas. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Ya es toda, wey.